Yeah. <laughs> Prepare los, los dedos, Sirio, eh, porque va a tener que estar minuto a minuto, vuelta a vuelta, para ver qué pasa con esta primera final de la monomarca Citron que tiene a estos principales protagonistas para pelear por el campeonato 2018. Enrique Lamas, que larga en la segunda posición, es el líder del certamen. ¿sí? El Enrique Lamas quedó a 57 centésimas de Darío Friel. Que ¿Larga primero? Que larga la primera posición y que está escolta. Así se invirtieron las posiciones en la grilla de partida respecto al eh, campeonato en sí. El tercero del certamen, Nicolás López, largará en la quinta posición. Sí, señor. Son los únicos tres pilotos que tienen chances de obtener eh, la corona en cuestión. Monomarca Citroën, de muchos años, de mucha historia, eh, que lamentablemente hoy en hora de la mañana eh, comenzamos con una noticia triste, ¿no? El fallecimiento de Pablo Satriano, vinculado a la monomarca Citroën de hace muchísimos ¿eh? años eh, atrás, junto con su hermano Emilio, en esta misma monomarca Citroën, han hecho historia. Así que, bueno, vaya el saludo y al eterno recuerdo eh, para Pablo Satriano, que ha tenido vinculación con esta monomarca Citroën en sus inicios, ¿sí? cuando la misma este incluso llevó a acompañar al turismo carretero. Así es, efectivamente, con los clásicos Citroën 13B, los patitos feos, como se lo conocía también en la jerga automovilística. Allí los autos que van ingresando en la recta principal para lo que va a ser esta competencia final, para lo que va a ser esta carrera, que tendrá 12 giros, 12 vueltas por delante para esta primera final aquí en este Autódromo Roberto Mouras de la Ciudad de La Plata. Allí van eh, llegando, hay un auto que se va a boxes. Atención... Se va en autoboxes. Es uno de los candidatos al título. López. No, es el auto 8. El auto 8, perdón. A ver. No, no es el auto 8. Está, estamos en la duda, porque en el reflejo no lo alcanzamos es el El auto número bien. 6 de Nicolás López se va a la zona de boxes. A ver. Sí, no. es López, sí, 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 es López. Es Nicolás el López. López, el auto número 6, se va a la zona de boxes. Y ah, es uno bueno. de los tres pilotos que tienen chance de pelear por el campeonato, si bien. Con 44 puntos de diferencia, estaba 39, queda la máquina 6. Se va quedando, hay problemas sí, en el motor. La del... en la calle interna de la zona de boxes. En el ingreso a la zona de boxes. Allí ha quedado el auto número 6. Está tratando por todos los medios de volver a poner en marcha el auto. Atención porque largaba en el quinto lugar. No, abre la puerta. A ver, esa bandana definitiva. Ahí va la gente de su equipo. Allí se baja el auto. A Van a intentar largar, evidentemente, desde la última posición. Sí. Realmente, bueno, aquejados por un inconveniente, la máquina 6 de Nicolás López, largada desde el quinto lugar, ¿sí? lo cual le facilita el camino a Darío Friel y Enrique Lamas ¿sí? para la, la disputa, lógicamente... De, del campeonato en curso. Sí, señor, efectivamente, golpe de escena importante, uno de los que estaba peleando por el campeonato ya está ingresado a la zona de boxes, eh, Nicolás López, que largaba desde la quinta posición, que largaba desde el quinto lugar. A ver, eh, Ale Coplo, si me escuchás, allí en la zona de boxes para tratar de averiguar cuál es el, el inconveniente con eh, Nicolás López. Estamos atentos a tu llamado, allí van... Eh, los autos ya ingresados en la recta principal, se viene la primera final con este golpe de escena interesante, no esperado entre la deserción pronta de Nicolás López que largaba desde el quinto lugar. Viene en la grilla de partida ya está el auto de Darío Friel y falta también el escolta de Friel en la Lamas. grilla de partida que es Enrique Lamas, que se trata del líder del campeonato, que puede estar llegando en segundo nomás aquí a la recta principal detrás ya está ubicado el auto de Guillermo Perrone el de Antonio Pisaturo el auto de Nicolás López el cajón número 5 quedará vacío evidentemente, luego la máquina 10 de José Bonano número 7 de Daniel Urquía el número 116 sale vamos a Matías Mazocchi Fabián Presa, el número 44 un apellido histórico, el de Presa de, dentro de los Citroën y de apellido histórico se trata Musmesi, sí. un apellido histórico de esta categoría es el apellido Altamirano. Quédese tranquilo, ya llegó Enrique Lamas. Perfecto, ya están todos para disputar casi la, la competencia decisiva. Decía, uno de los apellidos históricos de los eh, Citroën es el apellido Altamirano. Sí, señor. Bien, van a volver el año que viene a correr, en el 2019. Están planteando un proyecto para regresar ¿sí? a la categoría Citroën, apellido... Que ha marcado referencia y tendencia durante muchísimos años en esta divisional que busca un nuevo campeón. Aquí en el autódromo Roberto Mouras de La Plata. Eliminado de la escena, Nicolás López. Sí. Queda por delante Darío Friel con el auto número 95. Y con el número 2, Enrique Lamas. Largan en ese orden. En orden inverso están en el campeonato. 30 puntos a su favor. Tiene Enrique Lamas. 44 hay de diferencia puede haber definición de campeonato en esta competencia. Así es, efectivamente allí están los autos preparados para comenzar la vuelta de formación para comenzar la vuelta previa aquí en este trazado de el Roberto Moura de la Ciudad de la Plata, estamos atentos al llamado de Alejandro Coppolo para ver cuál es el inconveniente en el auto de Nicolás López que largaba desde la quinta posición y hay que ver si va a ser de la partida o no en esta competencia, allí está comienza la vuelta previa, comienza la Vuelta de formaciones. se viene la vuelta previa aquí en el Autódromo Roberto Mobras de la Plata. Darío, Darío Fría largará en la primera posición, segundo Enrique Lamas, tercero Guillermo Perrone. Cuarto Antonio Pisaturo en la posición número 5 debía Vía Largare, Nicolás López, sexto José Bonano, séptimo Daniel Urquía, octavo Matías Mazochi. noveno Fabián Presa en el puesto 10, Fabián Bellagamba. Ubicaciones 11 para Antonio Ruiz, décimo segundo largan Los Gianetto en binomio, décimo tercero Gonzalo Larribey, décimo cuarto Oscar Galvez, en el puesto número 15 larga Gas Ton López, retrasado Nicolás López en el clasificador Mauricio. El campeonato comienza a ser una cuestión de dos pilotos. Problemas en un cable, seguramente la bobina se había soltado, ya lo pudieron reparar y ahí va a largar desde el último lugar. Ahí está, en el último lugar de partido, lo estamos viendo en este momento aquí en la pantalla, dado que ha sido superado por todos los pilotos y no ha formado parte de la vuelta de formación, no se ha engrillado en el cajón número 5. Nicolás López perdió el quinto lugar. Largará desde la última posición. Y es uno de los candidatos a pelear por el título. Si bien el tercero, en posibilidades, las mismas todavía las tiene. Así es, efectivamente, los autos que ya están eh, transitando la zona de la olla. Y nosotros que aprovechamos y le vamos a conocer este ordenamiento de partida. Se viene en marcha, se pone en marcha la carrera, se va a alargar eh, con este ordenamiento de partida que da a conocer Luciano Irionda para toda la República Argentina. Darío Friel y Enrique Lamas en la primera fila, Guillermo Perrone y Antonio Pisaturo en la segunda. José Bonano solo en la tercera, cuarto Daniel Urquía y Matías masochi quinta fila para Fabián Presa y Fernando Bellagamba, en la sexta fila Los, eh, los Gianetto con Ruiz, en la séptima La Ribey y Galvez y en la octava Los López, pero no es binomio, Gastón por un lado y... Nicolás por el otro, Nicolás que largaba quinto por el inconveniente que bien nos apuntó Alejandro Coplo, está partiendo desde la última posición, pero no va a largar, Mauricio. Ha quedado tirado allí en la grilla, en el fondo, allí en el curbón. En la ¿sí? zona de la olla. En la zona de la olla, ha quedado. A un costado e incluso siendo que el auto ha quedado en una posición peligrosa, me animo a decir que puede llegar hasta demorarse la partida de la competencia. El auto ha quedado muy cerca de la pista. Evidentemente son insalvables los inconvenientes para el auto de Nicolás López que tempranamente queda fuera de la disputa del campeonato. Ahí se baja el piloto. Ahí termina el fin de semana para él. Está tocando algo en la parte delantera del vehículo. Lo vemos aquí desde la cabina de transmisión, cuando la máquina de Antonio Pisaturo por delante de la de José Bonano, están terminando de completar la grilla de partida, ingresando a la recta principal Darío Friel, Enrique Lamas, Guillermo Perrone, Antonio Pisaturo y Nicolás López que quedó, como decíamos, relegado en el sector de la olla. Habrá que ver... Si se larga la carrera, porque al menos de acá parece que el auto de López ha quedado muy cerca de la pista. Bórrelo a López definitivamente de la pelea para sí, el sí, campeonato. lamentablemente eh. sí. Así sí. están los autos que van llegando a la recta principal, a ver si hay algún tipo de señalización o no, si hay largada, demorada o no. La camioneta de rescate que iba rumbo hacia el lugar donde estaba López. Ya se ha guardado, allí va llegando la máquina del campeón saliente Guillermo Perrone. Se va a poner en marcha la carrera, se va a largar aquí en el Roberto Mogros de la Plata. Esta primera final de, lo, de la mano de Marca Citroën, 12 vueltas por delante. Todo está listo, todo está preparado para lo que va a ser esta carrera, para lo que va a ser esta competencia. El semáforo que todavía no toma ningún tipo de color continúa de manera apagada, todavía no se, no se ha encendido la luz eh, verde. Todo está listo, todo está preparado. Arrancó el auto de López, arrancó López que ya viene para. Tomar contacto seguramente con el último lugar o se irá a la zona de boxes. Estamos atentos a esta información. Darío Frígel, que va a estar la desde de la mejor ubicación de partida. A su lado está Enrique Lamas. Ahí está el auto de López que viene lentamente sobre la recta puesta. El semáforo que ahora sí toma el color rojo. Se va a apagar. Se va a poner en marcha la carrera. Ahí está Largaro ¡Oh! Largo bien Frígel. Lamas que intenta recuperar la primera posición. Ahí viene Perrone también. La excelente largada en rumbo a la curva número uno. Adelante está Darío. Adelante está Frígel, que ya comienza a transitar la curva número uno. Ahí venía también la máquina de pisaturo, Algo complicado el ingreso al primer viraje. Por ahora, sin ningún tipo de inconveniente, largo alargó e hizo de la partida. También la máquina de Nicolás López, López. Eh, de Nicolás López, que ya pasa frente a nosotros. Mientras tanto, ahí está el puntero, señores. Darío Frígel, que va rumbo a transitar la olla por primera vez en carrera. Bien, y con estas posiciones parcialmente, el primero y segundo siguen en plena disputa por el campeonato y no hay anticipación. Anticipada de definiciones. Enrique Lamas, que es el líder de certamen, suma 158 unidades. Darío Friel es el segundo, tiene 25 puntos, no suma unidades por el momento. Nicolás López retrasado al último lugar por el momento. La definición es abierta del certamen y habría que esperar a la segunda prueba final para conocer si efectivamente habrá o no campeón. Allí está la máquina número 77, Oscar Galvez, que está encarando la recta. Mientras tanto, el puntero viene para transitar la última curva para cerrar esta vuelta inicial y de esta manera cumplir la primera vuelta, el primer giro de carrera. Allí viene Lamas, pasa a per... Perrone, pasa también la máquina de Pisaturo por la recta principal. Ahí lo hacía también Daniel Urquía, que por ahora viene ubicado en el séptimo lugar. Se cierra la primera vuelta. El primer giro de carrera. Con Friel adelante con Lama, que por ahora mantiene el segundo lugar. Cuando van a ir rumbo a la zona de la curva número uno. A ver qué es lo que sucede ahora. Allí están los autos transitando el primer viraje sin ningún tipo de inconvenientes. Perrone que por ahora aguantan la tercera posición de esta carrera. Allí están todos dejando atrás la curva número uno. Frige que se escapa sobre el. La máquina de Lama, segundo, tercero está el campeón saliente Perrone. Gana Darío Frígel, ese segundo Enrique Lamas, como decíamos, tercero Guillermo Perrone, cuarto Alberto Pizaturo, en el quinto lugar está José Bonano, en las principales posiciones. Y vos fijate, Mauricio, lo, lo que son las redes sociales, ¿no? Eh, Cristina Boeto dice: Aguante Citroen, es la hermana ¿sí?, de quien corre en el TC Regional. De, fue el comienzo de mi familia con Alberto y Carlos Gobeto. Un fuerte abrazo Cristina, el Ciclón, un, fa, un saludo grande a Pedro Campoy, que es piloto del TC Río Platense, su sobrino Salvateo y Jano. Altamirano es un maestro, dice Chelo Jase, es verdad, cuando lamentablemente se queda nuevamente Nicolás López. Fue mi abuelo quien era mecánico de la Fórmula 07, me llevaba a las carreras y me hice fanático de Citroën por el coche amarillo de Altamirano que vuelve sí, el año que viene en esta monomarca Citroën, que tiene a Darío Friel como líder de la competencia, Enrique. Está en la segunda posición abierta, es la disputa por el certamen en curso que tiene a los dos pilotos en plena disputa por el campeonato. Hay solo 25 unidades de diferencia entre los dos. Ojo que puede haber anticipado definiciones. Frigel que ya está transitando la curva número uno, ahí lo viene haciendo Lamas, Él le gana por apenas seis décimas. Tercero, Perrone a un segundo, punto nueve. Cuarto, pisaturo a tres segundos, punto tres. Quinto, Bonano a 5.8. punto ocho. Sexto, Urquía. Séptimo, más ocho. Octavo, Velagamba. Noveno, López. Décimo, Estrella Neto. Un décimo, Ruiz. Décimo, segundo, la Ribey, Décimo, tercero, Galvez. Décimo, cuarto. Eh, décimo, quinto, bien, digo, sin vueltas. Nicolás López está adelante por ahora y solo por ahora Frígel, cuando ahí está. Guillermo Perrone transitando en el tercer lugar de la carrera, dejando atrás la zona de la olla para tomar contacto con la recta y detrás viene Antonio, detrás viene Pisaturo en el auto número 18 y el campeonato, ¿cómo está Luciano por ahora? Sabe que de este modo se puede definir en esta competencia el campeonato a favor de Enrique Lamas, porque Lamas suma 15 unidades, se va a 158 puntos. El segundo Darío fría el que suma 133, habría 25 puntos de distancia con 20 en juego, diferencia indescontable por el momento, si así termina Enrique Lamas, le despega el número 2. Al Citroën para quedarse con el número uno y ser el campeón. Y allí viene la máquina de Guillermo, viene Perrone, lo va a ir a buscar a Lamas en plena recta principal, va achicando la brecha sobre el subcampeón de la categoría. Allí usted ve cómo se va achicando el margen entre Lamas y Perrone cuando van rumbo a la curva número uno. Frigel escapado, ya directamente en la punta de la carrera comienzan a dejar atrás la curva número uno, lo hace Lamas, lo hace Perrone, antes lo hizo también la máquina de Frigel. Ahí volvemos hacia atrás en la imagen y vemos cómo viene. Peleando la máquina de masochi de Urquía, Velagamba, de ahí doblaba también Gastón López, por ahora sin ningún tipo de inconvenientes, pero ahí está la lucha por el segundo lugar. Por ahora Lamas aguanta el segundo lugar, Perrón está tercero, pero se le viene y achica la diferencia sobre el subcampeón. Gana Darío Friel, el segundo Enrique Lamas a 1 1.395. Tercero, Guillermo Perrone a 1.97. Cuarto, Antonio Pizaturo a 5.13. Quinto, Matías Mazochi. Muy buen trabajo. Sexto, Daniel Urquía. Séptimo, Fernando Vellagamba, que ve el retrasado y se avanza en el clasificador. Octavo, Gastón López. Noveno, Fabián Presa. En el puesto 10 están los undécimo Un décimo, Antonio Ruiz. Puesto 12 para Gonzalo Larribey. Décimo, tercero para Oscar Galvez. Décimo, cuarto, José Bonano. Décimo, quinto, no registró paso, ya quedó fuera de carrera y de disputa por el campeonato Nicolás López. A ver qué sucede ahora con el ritmo de vuelta. Ya le vamos a estar contando a todos ustedes mientras tanto se escapa ahora Lamas en el segundo lugar se hace una diferencia más que tranquilizadora sobre Guillermo Perrone que lo mantenía a maltraer en la vuelta pasada pasó el puntero Frigel pasa también el segundo Lamas, a dos segundos, punto uno. Tercero está Perrone, el cuarto de la carrera. Ahí se va fuera, se va fuera la máquina. En este caso de López, se va a quién a boxes. Hay un auto que se iba a la zona de boxes, el la auto 22, 22 de, de Fernando Belagamba. Miramos qué, qué lástima para Fernando que venía haciendo una muy buena carrera. 22-1 giró Frígel, 22-9 giró Lamas, 24-2 giró Ferrone, 24-6 giró Pisaturo, 24-5 giró también masochi Frígel. Frigel, por debajo de lo, del minuto 23, junto con Lamas, en los que más están girando ahí, ocho décimas de diferencia entre la mejor vuelta de Frígel y la vuelta de Enrique Lamas. Justo Guillermo Bellagamba decía, aguante Fernando Bellagamba, lamentablemente ha quedado fuera de carrera, pero gracias por acompañarnos. Aguante Citroën, dice el Chelo Jasso, un fuerte abrazo, gracias por seguirnos. Mari Siosi, ¿a qué hora larga Adrián? Entendemos que luego de esta final, ¿sí? porque hubo un pequeño cambio en el cronograma. ¿sí? Mari es la hija de, de la madre perdón, de Adrián Siosi, que además de ser piloto de TC Río Platense, junto con su padre Enrique, durante muchísimos años siguen y guían los destinos del Procar 4000. Está la monomarca Citroën en pista, Musmesi, con estos resultados ya tenemos campeón, ¿eh? Atención porque se está probando la corona De campeón, la máquina, en este caso de Enrique Lamas cuando otra vez va Perrone Otra vez va Perrone, atención, atención Porque va, vuelve al ataque el campeón saliente Vuelve al ataque Guillermo Perrone Sobre la máquina de Lamas, van a ir rumbo a la curva Número uno, a ver qué es lo que sucede ahora Ya dobló Frígel, ahí está Frenando y doblando lo hace también La máquina de Lamas, Perrone que está allí Pegadito, prácticamente no hay diferencia Hay seis décimas de diferencia Entre la máquina de este Hombre de Lamas y su perseguidor Perrone encaran la recta, se van rumbo a la zona de la olla. Ahí están, lo están transitando. En este momento dejan atrás la leve curva hacia la derecha, encaran la recta, la unión del circuito corto con el largo. Comienzan a transitar la zona de la olla. Mantiene el segundo lugar Lamas, pero no sé hasta cuándo, porque Perrone sigue achicando la diferencia. Y a ver, y a ver qué sucede con este resultado, porque bien lo decía Luciano Iriondo, Lamas se puede ir campeón ya en esta primera final. Puntaje CDA, reglamento que aplica. A la monomarca Citroën, sí 20 puntos al ganador, 15 al segundo. 12 al tercero en las principales posiciones, suman los 10 primeros y los pilotos lógicamente deben sumar los puntos tras haber completado el 75% como mínimo de la prueba decisiva. Con los dos puntos de la clasificación en poder de Darío Frío y los 20 de la competencia decisiva, así y todo, el joven piloto de Tigre no puede eh, torcer el botón a su favor cuando Perrone comienza a ejercerle presiones a Enrique Lamas, que con el segundo lugar está definiendo a su favor. En esta competencia. Sí, el campeonato de la monomarca Citroën. Si eventualmente Lamas. Caería al tercer puesto, le alcanzaría, porque por 22 puntos estaría ganando el campeonato con 20 en juego. Atención, señores, porque Lama aguanta el segundo lugar, pero seguramente la gente de su equipo le habrá dicho, andad tranquilo, porque con el tercer lugar también nos sirve para campeonar en esta fecha. Seis vueltas de carrera. Estamos en la mitad de esta primera final cuando ahí pasaba por debajo nuestro Daniel Urquía por detrás de Gastón López, que por ahora están sexto y séptimo respectivamente en esta carrera. Cuando lamentablemente abandonó José Bonano, que venía también entre los de adelante, ni iniciada la competencia final. Allí está Lamas, allí está Perrone, peleando por el segundo lugar. Mientras tanto, frente a nosotros, allí va pasando la máquina, en este caso de Oscar Galvez, en el tránsito ya del giro número 6 eh, de carrera. Vienen para buscar un nuevo giro, vienen para buscar el giro número 7. Vamos a entrar a recorrer los últimos 5 giros de carrera. Mientras tanto, Perrone va al ataque de Lamas nuevamente. 4 segundos, 552. Milésima la distancia entre Darío Friel y Enrique Lamas. Lamas con este resultado comienza a probarse la corona de campeón. Tercero, Guillermo Perrone. Cuarto, Antonio Pisaturo. Quinto, Matías Mazochi Sexto, Gastón López. Séptimo, Daniel Urquía. Octavo, Fabián Presa. Noveno, Loshi Aneto. En el puesto 10, Antonio Ruiz. Un fuerte abrazo para todos quienes nos están siguiendo. Sabrina Flores dice vamos Mati Masochi. Masochi está quinto en la prueba decisiva. Eh, muy buena la transmisión. Eh, nos saludan también. Aparecieron ahora todos los hinchas. Adrián Siossi, que están esperando <laughs> la carrera de Tserrio Platense. Entiendo luego de lo que nos entrega la monomarca Citroën. Vamos Adrián y otro más. Claudio Javier Fernández. Un fuerte abrazo. Nati F esta vez ser la señora. Ah. Sí, Adrián Siosi. Un fuerte abrazo. Está toda la familia Siosi prendida y que no se corte internet, están rogando también. Gana Darío Fría el segundo Enrique Lama, 5 segundos, 85 centésimas. Segundo es Lamas si y con esto gana el campeonato parcialmente. Tercero Guillermo Perrone, cuarto Antonio Pisa quinto Matías Masochi. Muy buen trabajo el de Matías Masochi para esta monomarca Citroën que llega a su fin en este 2018 y que le espere un 2019 con total crecimiento. Ahí están. Eh... Los autos en la recta con un auto que se ha pasado en el ingreso de la curva número uno. Lamentablemente, va siendo abandonado la carrera. Desde la vista aérea podemos apreciar la tribuna que está por arriba del sector de boxes, en la calle poblada de boxes de todo el público que está mirando la carrera. Pasa Frigel, vuelta número 8, 22-4, giró en este, en este giro, en esta oportunidad. Ahí viene Lamas, que por ahora está segundo, peleando con Guillermo Perrone. Lamas la a 7 segundos, punto seis, Perrone a 8 segundos, punto 2, 24, 2, giró Lamas 24, 4, giró Perrone. Lamas está perdiendo 2 segundos, punto 2 de diferencia en el total de vuelta con Darío Frigel, que por ahora va ganando la carrera, va escapándose. Hay más de 7 segundos, poquito más de 7 segundos y medio sobre eh, Lamas, 8 segundos, punto 2 sobre Perrone. Ahí está la, la imagen de quien por ahora está segundo y quien por ahora se está coronando y se está probando la corona de campeón 2017. Los saludamos, Luis Guillón, Pablo Pérez y Dante. Buena transmisión y de buena calidad. Con ustedes estaremos en el 2019. Pablo Pérez, un fuerte abrazo. Eh, Yamila Goncalo, es un tropezón, no es caída. Fuerza, Bonano, tus amigos. Así es, un fuerte abrazo. Lo que permite las redes sociales, ¿no? Vivir el automovilismo zonal con un buen trabajo ¿sí? de Velo Sport. Aquí vivo directos del autódromo Roberto Mouras de la Plata y siguen apareciendo Sincha de Ciosi, Tommy y Juanito haciéndote el aguante de Pilar. Efectivamente, Natira la señora de Adrián Ciosi. Un fuerte abrazo para todos, gracias por seguirnos y volvemos a la carrera. ¿Por qué planteo esto? Porque tanto Friel como Lamas están haciendo lo que tienen que hacer. Uno está buscando todos los puntos para intentar estirar la definición a la segunda y última final. Sí, señor. Y el segundo está sumando los puntos necesarios para poder definir en esta competencia el campeonato. 9 segundos 52 centésimas decididamente escapado Friel en la punta de la competencia, el tercero Guillermo Perrón, el cuarto es Antonio Pisaturo, quinto Gastón López, quizás ha entrado, quizás en una meseta. La competencia aquí en el Mouras Platense, pero lógicamente, sí, tiene una razón eh, principal. Friel va por la hazaña y Lamas asegura el campeonato. Así es, efectivamente, Friel que comienza a encontrarse con algunos rezagados que le pueden hacer perder de diferencia y que los de 9 segundos punto 2.5 los 9 segundos y medio que hay de primera a segundo se reduzcan un poquito no se crea que mucho porque viene eh, manejando la carrera con total tranquilidad allí está la imagen del puntero dejando atrás la horquilla tomando contacto con la recta que los va a hacer desembocar ya en la zona de la última curva lo vemos de arriba lo vemos de abajo de un costado del otro somos velos por en esta transmisión en eh, exclusiva en vivo y en directo desde ...el autódromo Roberto Mobras de la Ciudad de La Plata... ...bueno allí está Frigel encarando ya la recta principal... ...para cumplir la vuelta número 10 para ingresar... ...en las últimas dos vueltas, dos giros de carrera... ...para que termine esta competencia... ...pasa Darío, pasa a Frigel, 10 vueltas de carrera para él... ...delante de él aparece el auto 71 de Gonzalo Larribey... ...que por ahora está en el décimo lugar de la carrera... ...10 vueltas van al frenaje violento de la curva número 1... ...Larribey que va por adentro, mientras tanto... Lamas aguanta como, como puede ahí con Perrone en la lucha por el segundo lugar. Hay medio segundo de diferencia. Hay 10 segundos eh, exactos con respecto de Lamas a Frígel. 10 segundos, punto 5 de Perrone a Frígel entre segundo y tercero. Hay 54 centésimas de diferencia, Luciano. Pasaba retrasado y casi diría abandonando la competencia la máquina número 87 de Antonio Ruiz. Con fallas en el motor, lo vemos lento transitar. El la primera parte de este trazado platense, en donde Darío Friel es el líder de la prueba, segundo Enrique Lamas, hay 10 segundos de distancia pero para Lamas el premio mayor, se está quedando con el campeonato tercero Guillermo Perrone cuarto Antonio Pisaturo, quinto Matías Mazochi sexto Gastón López, séptimo Daniel Urquía, octavo Fabián Presa noveno Los Gianetto, en mi novio en el puesto 10, Gonzalo Larribey nada cambia con este resultado el campeonato se lo está quedando Enrique Lamas, afán Falta de una final, la que se disputará posterior a esta prueba que viene ganando Darío Frígel. Señoras, señores, encara la recta principal, parte de la señalización. Estamos ingresados en la última vuelta, último giro de carrera, últimos mil, dos mil, novecientos metros de extensión. Se queda Frígel, se queda el puntero, a ver, va lento el puntero, señores, va lento a Darío, a ver, ¿algún tipo de inconveniente? Va lento, eh. me parece que va lento. A ver, Lama, que está mucho más cerca. Sí. Ahí viene con algún tipo de inconveniente. Me parecería ser ahora que, que ahora retomó ritmo, pero pasó... Muy, muy lento, efectivamente, Mauricio, pero aparentemente hay una distancia mucho más eh, cercana, pero larga para la decisiva parte final. Pero sí, efectivamente, Frigel pasó muy cerca acá, también hay una realidad. Está administrando una diferencia importante y quizás quería asegurar. A ver qué es lo que sucede sobre la parte final de la carrera. Ahí va Frigel, rumbo a la victoria, va a la masa del campeonato, está transitando en la recta que lo va a depositar en la zona de la horquilla, lo está haciendo en este momento. Ya Deja atrás este lugar, encara la recta puesta. Ahí sí va Darío, allí va Frigel Que parece volver a tomar el ritmo normal de carrera Ahí está Encarando la última parte de la recta opuesta Va al frenaje de la última curva Ahí está Comenzando a frenar Se para en el freno Dobla con total tranquilidad la, El último viraje Va a encarar la recta Osvaldo Pato Morresi, Se va a quedar con la victoria Va a ganar Darío Va a ganar Frigel Aquí en la plata esta primera final Va a ganar Ganó, ganó Frigel. Espero al campeón. Espero a Enrique Lamas. Que en cara la recta principal ahí está va a ser el nuevo campeón. Enrique Lamas, campeón campeón 2018 de la monomarca Citroën aquí en La Plata, allí está el festejo dentro del habitáculo, señoras, señores Enrique Lamas es el nuevo monarca, Enrique Lamas es el campeón 2018 de la monomarca Citroën con este segundo puesto le alcanzó definitivamente para que tan solo por tres puntos no se pueda estirar, por tres puntos bien. Digo, no se puede estirar la definición del campeonato hasta la segunda competencia final. Hizo todo Darío Frígel, se quedó con la posibilidad concreta de victoria con un anar supremo, pero no le alcanzaron los puntos para que Enrique Lamas deje ese número dos de lado y coloque el número más bajo. Señoras, señores, aquí en el Roberto Mouras de la Ciudad de La Plata, Enrique Lamas es el nuevo campeón de la monomarca Citroën. Enrique Lamas es con el segundo segundo lugar, lo dijo Mauricio Musmesi, suma los puntos necesarios para tornar indescontable la diferencia para la última final. También Darío Friel confirmó el subcampeonato, Mauricio, esto ante la imposibilidad de Nicolás López de poder descontar los puntos que lo separan ¿sí? del piloto que ha ganado la prueba decisiva. El campeón Enrique Lamas. El subcampeón es Darío Friel, quien ganó la carrera en 16 minutos 14 segundos 30 centésimos. Segundo el campeón Enrique Lamas, tercero Guillermo Perrone, cuarto Gastón López, quinto Matías masochi sexto sobre el final retrasado Antonio Pisaturo. séptimo Daniel Urquía, octavo Logianeto, en binomio noveno Fabián Presa. En el puesto 10 Gonzalo Larribey, ya ha sido definido el campeonato de la monomarca Citroën en favores... De Enrique Lamas, 158 puntos. Segundo Darío Frígel, quedó a 25 unidades. Es el subcampeón. Quedará por definir el tercer puesto. Que sí podrá definirlo Nicolás López, que suma 104 unidades. Ha terminado. La monomarca Citroën, felicidades a Lamas, dice Chelo hace un fuerte abrazo. Esperando la carrera del tercer río platense para ver a Felipe Ojeda, dice Guillermo Retegui Me voy de la zona de boxes, dale, dale, copla, allí está el festejo y es todo tuyo. Bien, gracias Mauricio. En vivo aquí con los protagonistas que acaban de bajarse de una linda y entretenida carrera. Guille, tercero, último escalón del podio, es bueno. Y le está cediendo el uno a alguien que está aquí al lado tuyo. Sí, la verdad que muy contento, muy linda la carrera, contento de haber estado... Este año con este número y bueno, contento de quién se lo queda. Y además felicitar a los dos, al flaco y al gringo por las carreras que ganaron. Es decir que vas a hacer ahora en este momento entrega del uno formal. Sí, 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 formal, sí. Disfrutalo, felicitaciones, bueno, para terminar la temporada, por lo menos falta una final, pero estar acá arriba es más que importante, ¿no? Sí, después de pecar varias fechas con dificultades, terminar con un podio, nos pone muy contentos. Disfrutalo. Gracias. Ahí estaba el tercero, el segundo y campeón, Enrique Damas, Enrique, el abrazo que te dieron recién abajo del auto, creo que grafica todo, de primero lo que se vive en la categoría y segundo, el esfuerzo para haber llegado a este objetivo, ¿no? Sí, la verdad que un esfuerzo grande, se sí, trabajó mucho durante todo el año, era mal lograr el objetivo y la verdad que lo logramos. Y la verdad que con el que la vida que tengo de mi familia. De gente de Guille, de Dani que nos ayuda, el auto, Alberto, eh, muchos amigos que nos dan la mano, nos ayudan y bueno, esto es todo para ellos, todo para ellos y muchísimas gracias por todo, por todo lo que me han dado. Cambiar el 2 por el 1 habla a las claras de que se hicieron bien las cosas en dos temporadas seguidas. Sí, sí, la verdad que sí. Estamos muy contentos, siempre trabajando y bueno, hay que trabajar un poco más. O el sea, Flapo anda muy bien, si me parece, ha ganado varias carreras este año, ha lagunado mucho y la verdad que estamos contentos y pues, si forma, para. Sí, si, si, Ya sos sí, campeón, pero, así que vas tranquilo la eh, que viene. Sí, la, ¿ca era, 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 era la carrera carreras esta, no quería el auto, no quería hacer o sea, ninguna maniobra rara y bueno, eh, el objetivo era el campeonato. Disfrútalo. Muchísimas gracias. ¿Sí? gracias el campeón Enrique Lamas y acá el intratable, el flaco de zona oeste, el flaco de Dios tu hinchada, mirá, mirá, mirá qué hinchada que tenés flaco. Tenemos más hinchada que el campeón. Pero importante, ¿no? Haber ganado la primera y haber clasificado también adelante, sin duda un domingo que hasta ahora viene redondito. Sí, espectacular, la verdad que el auto un cañón, eh, una carrera espectacular, tranquila, pude cortar adelante y no, la, después la manejé. Ahora esperar la segunda para terminar de coronar, creo que un gran año, Flaco. Sí, un año espectacular. Yo creo que veníamos ganando como cuatro carreras en las que paramos ganando. Eh, y llegar a, parando y todo, llegar a la última carrera con chance es espectacular. Así que bien, el año fue buenísimo. Y ya pensando en la que viene y en la primera del 2019? No, no, por el momento corro la que viene y ya no correría el año que viene. Eh, por suerte, hay gente que confió en mí, vio mi trabajo. Y, y bueno, el año que viene se suman a mi equipo, que era la idea también un poquito, sumar auto a la carrera, a la categoría. Y, y bueno, esperemos que el parque siga creciendo, la, la categoría crezca y eso es lo, lo que apuntamos. Felicitaciones por la victoria, Disfrutala y a pensar en la que viene. Y ya el año que viene, como director de equipo. Exactamente. Dale, gracias a vos y un saludo para todo, para toda la gente que me vino a dar una mano y hacerme el aguante hoy. A los sponsors, principalmente, a Mainero, a, a la gente de Pauni y de Vigía, que me dieron una, una mano muy grande durante todo el año. Eh, y bueno, el año que viene iremos por el uno de nuevo. Ahí está el flaco frío, el ganador, Darío, eh, aquí en esta primera final de la monomarca. Citroen con ellos completamos el trabajo aquí desde el podio.